tal? Buenas tardes. Bueno, más bien buenas noches. Tenemos esta tarjeta de aire acondicionado, el cual llegó a mesa de trabajo por problemas de comunicación, lo que nos comenta el técnico, haciendo una revisión en lo que es en las tarjetas. Visualmente nos encontramos que debajo del disipador, el cual tenemos por aquí, ya lo hemos retirado. Bueno, de hecho hemos avanzado un poco en lo que estamos haciendo. Retiramos el disipador y debajo de él, en la parte del IGBT, el cual se va situado en este espacio, y ya lo hemos retirado aquí, que viene siendo el que está dañado. En él se encontraba un animalito aquí incrustado entre sus pines, y el cual provocó que pues se pusiera en corto y a su vez pues ya no encendiera lo que es la parte de condensadora, se protegió y pues por ende mandó error de comunicación. Entonces pues básicamente es el componente dañado que tenemos aquí. Ya lo hemos medido, y pues obviamente está o marca continuidad en los tres pines, cosa que no debe ser así. Bueno, como comentábamos, pues vamos a hacer una pequeña medición para que vean realmente. Ahí ya tenemos en continuidad. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es probar entre los pines lo que viene siendo el colector y el emisor. No debe de dar continuidad, lo cual sí lo está haciendo, ni entre el gate ni el colector. Y también da una lectura de continuidad. Entonces, pues básicamente, como lo comenté, ya tenemos ahí el daño. Lo que hicimos fue retirarlo y conectarlo a la alimentación para ver si con eso pues ya enciende la unidad. De hecho, es lo único que vamos a probar aquí, porque pues no tenemos más componentes, ya sean los motores, que viene siendo el forzador del evaporador, ni el forzador del condensador, y pues obviamente el compresor tampoco lo tenemos. Entonces pues ahorita vamos a conectar para ver que realmente encienda, ¿sale? Entonces pausamos y continuamos. Ok, y pues bueno, ya tenemos aquí conectado básicamente lo que viene siendo la unidad interior y la unidad exterior. Entonces ya tenemos conectado línea neutro y el cable de comunicación. Entonces ahorita vamos a proceder a conectar. Ahí escuchamos que ya enciende. De este lado ya escuchamos que también se escucha un relevador, el cual dio el paso de energía hacia lo que es el puente de diodos, y de ahí a repartir lo que es la demás alimentación. Cuando recién nos llegó hasta esta parte de aquí de la fuente, no teníamos nada de energía y por ende los demás voltajes no los teníamos. Ahorita ya que quitamos el componente dañado, pues obviamente ya enciende. Ya vemos que aquí nos da un código de error, digámoslo así, puesto que hay un LED encendido y pues algo nos está queriendo decir, o simplemente que si hay comunicación entre ambas tarjetas. Vayan, ya después de que soldemos el componente que está dañado, pues vamos a volver a hacer esa misma prueba para ver qué es lo que nos está queriendo decir ese LED. Y si no, pues ahorita mismo lo averiguamos, pero igual va a mandar algún error, puesto que pues como lo comenté, no tenemos nada más conectado más que ambas tarjetas. Y pues ahí vemos que tenemos el P1. Igual vamos a checar a qué se refiere ese error, y como quiera ver sobre ese problema. Obviamente es algo que va a ser sobre algún componente que le haga falta, ¿sale? Entonces ahorita vamos a desconectar todo, vamos a conectar, digo, soldar el componente, y vamos a hacer una prueba una vez más para ver qué resultado tenemos. Y si no, pues ya de aquí lo vamos a mandar con nuestro amigo técnico para que la instale y
pruebe él o haga las pruebas correspondientes en las unidades. ¿Sale? Entonces pausamos y continuamos. Ok, y pues bueno, ya tenemos ahí instalado lo que es el disipador de calor. De hecho ya instalamos el IGBT que estaba dañado, ya lo reemplazamos. Aquí vemos el que está dañado y ya tenemos ahí el reemplazo instalado. Y ya conectamos y aún nos da ese blinqueo de LED. Yo quiero pensar que es la comunicación que existe entre ambas tarjetas, puesto que no hace un blinqueo y en algún momento se para, por así decirlo, y vuelve a blinquear. Siempre está parpadeando, entonces quiero pensar que es la comunicación que está bien ya. Y pues aquí en el display pues ya no nos arroja ningún error como anteriormente lo había hecho. Entonces pues hasta aquí vamos a dejarle, puesto que ya no tenemos nada más. Y aunque lo tuviéramos, pues realmente no tenemos conexión 220 para probar realmente el equipo aquí en banco. Pero ya vamos a mandarla con nuestro amigo técnico para que él pueda hacer las pruebas correspondientes en el equipo, nos pase datos y comprobar que todo esté correcto para su funcionamiento. Sale, entonces hasta aquí nos vemos. Espero les guste, les sirva. No se olviden darle un buen like y nos vemos. Hasta la próxima.